6 de noviembre del 2011 y estamos nuevamente con ustedes aquí en DGCB. Perdón, no sé qué pasó el día de hoy que hasta el micro estoy olvidando. Les decía que en este miércoles 16 de noviembre del 2011 es para nosotros un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este programa Ideas Directas. Y bueno, pues invitados de lujo tenemos todos los miércoles. El día de hoy nos acompaña el biólogo Héctor Rodríguez Nava de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, muy buenos días a todos. Muy buenos días a toda la comunidad estudiantil que nos saluda, que nos ve a través de TVDG. Es un grato y es un placer saludarlos a todos ustedes. Y bueno, pues estamos aquí listos para escuchar y ponernos en comunicación con todos ustedes. Adelante. Pues muchas gracias. Recuerden que en este programa estamos platicando sobre los retos de cada comunidad, de cada secundaria técnica, los retos de liderazgo pedagógico y los proyectos a futuro. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre esta comunidad tan especial de la Secundaria Técnica 53. Biólogo, platíquenos un poquito sobre su comunidad, sobre sus maestros, sus alumnos. ¿Qué nos podría decir de ellos? Pues hay muchísima información que aquí me puedo pasar todo el día platicando con ustedes, pero tenemos que iniciar con una comunidad que se encuentra enclavada, la Secundaria Técnica 53, enclavada en lo que es la Unidad Habitacional Santa Cruz Millahualco. En aquí podemos encontrar que la escuela tiene una vida de 36 años, en la cual solamente ha tenido 5 directores contándome, y es grato el que una escuela sea dirigida con pocos directores, porque habla bien de las dirigencias que se llevan a través. De la estabilidad que ha tenido la escuela. Exactamente, de la estabilidad. Nuestra comunidad sí es un poquito difícil, ahí hay una diversidad de clases sociales, pero esto lo enriquece, esto lo hace. Así es. Sí, para ubicar un poquito a nuestros televidentes, Santa Cruz Millahualco fue hace mucho tiempo una población lejana de la ciudad la alcanza y después, bueno, se vuelve parte de la delegación Iztapalapa. Efectivamente, sí, es parte de la delegación Iztapalapa y bueno, hay mucha tradición, mucha cultura en la cual también pues participamos como comunidad escolar. Y en este sentido, ¿cuáles serían las fortalezas de esta comunidad que usted dirige? Es una población precisamente con mucho carácter, con muchas ganas de salir adelante y de lograr ser alguien en la vida. La población de estudiantil trata de salir con sus propios medios, sus propios recursos para poder ser alguien. Yo diría una población muy luchona, porque bueno, si bien usted lo acaba de mencionar, hay diferentes estratos socioeconómicos, siempre hay como que una fuerza para ser mejores todos los días. Algo muy significativo, el alumno da de sí, a pesar de que tiene muchos distractores, tiene muchas situaciones versátiles, que también eso inhiben un poquito su estudio, pero una vez, vamos a decir que una vez que se involucra en la escuela, entonces empieza a desarrollar sus grandes capacidades, que lo hace ser un alumno, que es lo que formamos nosotros en la escuela, un alumno apto para la vida misma, no nada más formamos en lo educativo, sino también en lo que pueda adaptarse socialmente a lo que va a ser en un futuro. Yo creo, y bueno, a reserva de lo que usted nos comente, creo que uno de los retos que a vencer en estas comunidades es este asunto de la delincuencia y la violencia que impacta en la escuela, ¿no? De fuera hay muchos distractores y sin embargo la escuela los está tomando el reto y está ejerciendo acciones contundentes. Bueno, quiero comentar aquí un poco más, porque la escuela está cambiando físicamente. Nuestra escuela ha sufrido una modificación en aulas. Los salones ahora sí tienen ventilación. Hay pasillos que estaban muy oscuros, que ahora entra suficiente luz.
fueron reacondicionados en piso, en ventanas, se hicieron nuevos ventanales hacia los corredores, no se están construyendo dos salones, dos aulas nuevas y una escalera de emergencia. Esto permite darle un nuevo enfoque a nuestra escuela ante la comunidad, que es adversa en lo de fuera, sí. Afortunadamente hemos tenido un módulo que está trabajando, un módulo de vigilancia enfrente de nuestra propia escuela, y bueno, eso está contribuyendo para minorar los efectos externos. Así es. No obstante, el pandillerismo nos sigue afectando un poco, pero vamos encaminados a una nueva perspectiva por parte de la comunidad externa de la escuela. Hay muchas afectaciones sociales que no podemos erradicar de la noche a la mañana. Así es. Pero estamos trabajando en ello. Algo muy peculiar que el día viernes, pues invito a toda la comunidad, casi nos absorbe un tianguis. Y bueno, ahí hay, afortunadamente, de esas personas del tianguis, muchos son padres de familia que nos conocen y también nos protegen. Esa es una de las fortalezas, de las virtudes de esta escuela. Sí, porque hay veces sí, vienen luego cuando personas externas, desconocidas, los mismos alumnos nos protegen, los mismos padres nos avisan o dan parte al módulo de vigilancia que tenemos, y ellos son nuestros guardianes de alguna manera, si se puede decir. Pues esto habla muy bien de la compenetración que hay y del trabajo en equipo con los padres de familia. En algunas situaciones nosotros pudiéramos pensar que sería al revés, ¿no? Que se ataca a la escuela, y sin embargo en este caso no es así. Sí, es cierto, no deja de haber sus excepciones, pero otro comentario que quiero hacer es del colectivo de los maestros. Adelante. El maestro ha podido también identificar la inquietud de los jóvenes, ha sabido manejar el contexto del alumnado, y de alguna manera trata de integrarlos a lo que es la escuela, porque cuando sabemos que los recibimos vienen un poco inquietos. El profesorado de la técnica 53 ha contribuido para la mejora del alumnado. Ha tenido la paciencia, la didáctica para poder y conllevar al alumnado a lo que queremos, ¿sí? Lo que el interés de la escuela, que eso es importantísimo. Y el alumno se ha identificado con la misma. Esta es una labor que se ha venido haciendo a través de los años y que ahorita me está tocando consolidar, y por eso yo me siento halagado en este contexto, porque he llegado en la culminación de un proceso de mis compañeros que han estado al frente de esta escuela. Porque bueno, déjenme comentarles que el maestro tiene apenas 6 meses de haber tomado la dirección de esta escuela, y bueno, continuar con ese trabajo no es una tarea sencilla. No es nada fácil, pero me han recibido con mucho afecto, con mucho cariño, tanto los profesores como el personal, pero también debo decirlo que a los padres de familia les ha gustado el cambio que estamos haciendo, sobre todo en ideología y físicamente. Estamos manejando nuestro nuevo contexto, que es la nueva política de la nueva escuela, ¿sí? Eso nos ayuda a nosotros, y la comunidad nos está aceptando como algo ya diferente, que eso es un halago para su servidor y sobre todo para los maestros, que están viendo el esfuerzo que ellos han hecho durante años, pues se está logrando ahorita. Claro, porque bueno, pensar simplemente en el aspecto físico ya es un gran avance, estar en un lugar agradable en el que nos sintamos a gusto. Pero por ahí tenemos unas imágenes, están pasando las imágenes precisamente de la Secundaria Técnica 53, para que conozcamos un poco más sobre esta comunidad que, bueno, como comentamos, tiene grandes cualidades, una tradición cultural muy rica, y que bueno, sus alumnos también tienen perspectivas a largo plazo. Se ha invitado a participar inclusive a los padres de familia, y ellos en algunas ocasiones
En las ceremonias cívicas de los lunes, ellos han participado como escolta. Y bien. Ese es un logro que muy significativo para nosotros. Dentro del programa de participación social, ¿sí? Los padres de familia se han integrado y hemos visto con halago y están invitados todos ustedes para que en una de nuestras ceremonias nos visiten y vean a los papás tan participativos, formando la escolta, haciendo los honores a la bandera, como fueran alumnos, y causa expectativa en los propios alumnos, en los propios jóvenes, el que ven a sus papás y se entusiasman, el ver todo esto, y dice, ahí va mi papá, ¿no? Y el papá se siente halagado también. Esto, pues, enaltece, ¿no?, a la escuela y la integra. Claro, el ver que mi papá está participando, pues a mí como alumno me dan ganas también de hacer las cosas y muy bien. Maestro, ¿cuáles son los proyectos a futuro de esta escuela? Bueno, para hablar a futuro yo sí voy a comentar lo siguiente. Tenemos también que hablar de debilidades. Ahorita la gran debilidad es no es el promedio adecuado que debemos de tener. Nuestros promedios son bajos. Nuestros resultados en COMIPEMS y en enlaces son bajos. Y ese es nuestro gran reto. ¿Sí? Estamos partiendo de algo muy bajo, pero tenemos grandes expectativas y nuestro reto es mejorar en COMIPEMS, mejorar en los exámenes de enlace, porque es donde nos evalúan los organismos externos. Y todos los alumnos están asumiendo esta idea de que si somos mejores, ahora que nos conozcan, pero externamente, porque yo he encontrado una comunidad muy buena, pero internamente. Ahora vamos a hacer la difusión externamente, pero con logros académicos. Esto que menciona usted es un verdadero reto, no solo para la secundaria técnica 53, creo que es a nivel nacional. ¿Cuáles serían las causas que usted cree que provocan estos bajos rendimientos? Bueno, son muchas y diversas causas. Aquí podemos mencionar, pues empezando desde la casa, hay mucha desintegración familiar. Esto nos lleva a que nada más viven con papá o con mamá, y esto no es algo muy significativo, muy bueno. La otra situación que encontramos es que, dado el contexto social, ambos trabajan y todo el día se salen de casa y pues los jóvenes se quedan solos, ¿sí? Y no obstante, hay hermanitos que tienen otros hermanos pequeños y la hacen también a su vez de las funciones como padres de familia y pues no debe de ser cuidan así. Cuidan a los más pequeños. Cuidan a los más pequeños. Así es. Y bueno, en este sentido también del tema que estamos tocando, ¿cómo usted atiende esas necesidades para poder elevar el rendimiento académico? Bueno, como comentaba, en el contexto del profesorado, ¿sí? se ve, se analiza los casos de los alumnos, aparte en servicios educativos complementarios, se toma nota de ello y se hace una labor integral entre maestro y servicios educativos complementarios, junto con el papá o la mamá, según sea el caso. Aunque debo decirles que es tan difícil la comunidad que tenemos varios casos en donde ni uno de los dos existe en la figura del núcleo familiar, sino viven con algún otro familiar cercano porque ninguno de los padres está con ellos. Esto nos hace que nos involucremos un poco con ellos para tomar sus necesidades y de ahí sacarle sus virtudes al alumno. Y explotar el potencial que todos tenemos, sobre todo como jóvenes. Yo me imagino, biólogo, que estas acciones no son sencillas. Trabajar con los papás en situaciones tan difíciles y en el aspecto académico. ¿Cómo conjuntar este equipo para que el alumno realmente eleve su promedio más allá de las estadísticas, sino que realmente aprenda? No es fácil, no ha sido y no va a ser fácil. Pero sin embargo, estamos trabajando con el profesorado. Ahora para nosotros, para la comunidad, hay diferentes estrategias como las reuniones colegiadas, en donde se analiza no nada más desde la perspectiva de un solo profesor,
sino de todo el grado que lleva a ese grupo todos los maestros para trabajar en la misma sintonía. Eso nos ha permitido conocer por grado todos los maestros, cada una de las características de los alumnos y de los grupos en sí. Y creemos que nos va a dar muy buenos resultados. Pues seguramente, y más adelante estaremos viendo a la técnica 53 en los primeros lugares. Pues créame que eso es lo que todos queremos, pero estamos trabajando fuerte y esto no es un proyecto de un bimestre, es un proyecto mínimo a corto plazo de un año y máximo a 3 años, pero yo confío en que vamos a tener buenos resultados. Perfecto, muy bien. Pues yo quiero saludar a las secundarias técnicas que ya nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la secundaria técnica 7, a la 69, la 11, la 13, 17, 31, 41, 56, 60, 64, 95, 53, por supuesto, acompañándonos, 72, 98, 117, 63, 44, 78, 26, 6, 10, 11, 9, a Dalia, a Gina y a Lulú, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos comentarios de la técnica 78, nos dicen, se nota el compromiso con su escuela. Se nota, es que se nota el gusto que tiene usted al hablar de su comunidad. Eso es algo transparente. Ah, pues le agradezco a los compañeros, a los alumnos. Los invitamos y yo les digo, qué bueno que nos están apoyando. Esto me hace que tomemos junto con la comunidad de estudiantil y en sí, en todos los maestros, que redoblemos nuestros esfuerzos. Yo les agradezco el apoyo y gracias por esas palabras de aliento que nos hacen llegar. Muy bien, también de las 75, las 60 y las 53, felicidades al director y gracias por compartir sus retos y logros de su plantel. La técnica 117, buena estrategia incluir a los padres de familia en la seguridad de sus hijos, pero por supuesto, ¿verdad? Son los más interesados. Claro, sí, yo sé que los papás trabajan, pero aún así se hacen sus espacios y nos acompañan. Eso es lo importante y si puedo aportar algo a todos ustedes, pues cuenten con ello. Pues sí, gracias a nombre también de todos ellos. La técnica 73 dice, esta situación de que los padres trabajan, la mayoría de las secundarias técnicas la enfrentamos. Desafortunadamente es un mal de nuestra época, los chicos están solos. Sí, yo creo que es un tema muy, muy profundo para analizar, porque el contexto del rol del padre de familia ha cambiado hoy en día a como era antes, ¿sí? Lo comentábamos, se van todo el día y se pierden, ¿no? El núcleo familiar ya no es tan grande como antes y tan integrado. Ahora, tan solo el alumno ya se desde temprana edad se va a la escuela y eso hace que permita que se tomen decisiones muchas veces unilaterales, porque un niño ya ahora desde preescolar ya está en la escuela, ¿no? Y los fines de semana a veces no les hacen caso a nuestros muchachos. Pero es un círculo vicioso, está en la escuela porque no están los papás. Y no están los papás y es, hay que llevarlos a la escuela. Y cuando hay la oportunidad los mandan a algún curso, ¿verdad? Cursos de verano, bueno, sí. hay que involucrarnos más, ¿no? Hay que cambiar esta inercia que nos está afectando. La invitación es precisamente, vamos a integrarnos como núcleo familiar, como familia y vamos a hacer la participación con la escuela. Hay un vínculo muy importante como en antaño, y hablo de hace muchísimos años según se comenta en los libros, donde había una relación comunidad-escuela. Así es, y bien importante. De la técnica 26 le comentan, buenos días a todos los presentes, un saludo de parte de nuestro director Saúl Hernández, lo mandan felicitar también. Muchas gracias, igualmente a todos mis compañeros directores, les agradezco este apoyo y también yo les envío un cordial saludo a todos ustedes. Muy bien, de la técnica 98, hacer adecuaciones al plantel y al entorno permite integrar a la comunidad, así como mejorar la sociedad. Son pequeños cambios que hacen finalmente el movimiento. Indudablemente, son unos cambios muy significativos que han hecho al alumnado que se reintegre nuevamente al plantel y a la comunidad, que vuelva a ver a la escuela como parte de ella misma. Muy bien, pues estamos platicando muy a gusto, pero ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden que este programa Ideas Directas continúa en DGEST Radio, en esta misma página del lado izquierdo. Ustedes encuentran el vínculo
para accesar a nuestros programas de radio. Nuestro invitado, el biólogo Héctor Nava, se encontrará en unos minutos más con la maestra Nicte Navarro Toscano, platicando pues ya más sobre la parte humana, la parte a lo mejor escondida, la que menos conocemos de nuestros compañeros directores. Pues yo le agradezco la invitación y a todos les mando un cordial saludo y espero haber contribuido en algo para la comunidad, sobre todo de secundarias técnicas. Muchas gracias por acompañarnos, biólogo Héctor Nava. Y bueno, a continuación tenemos el programa en 20 minutos con la maestra Joe Armenta. No se vayan, en radio continuamos con Ideas Directas. Y bueno, ya saben que todos los días, toda la semana tenemos programación en Dejes Radio y en Dejes TV. O sea, ya sabemos que en Dejes TV, TV Aprendiendo. Nos vemos pronto.